te faltaba el aperitivo, ¿no? Ay, 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 como es usted de ordinario, tiene... por Dios. Hombre, no, hombre, no. Sí, señora, que a usted le gusta mucho. Bueno, perdone, yo me como mucho este bocadillo. Yo casi que lo dejo para luego si no le parece. No, es que a mí no, no, y a, no, y a mí no me cabe en el vestido esto, ¿eh? Eso no me cabe esto. Yo digo lo que le gusta. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Oye, oye, oye. Hasta luego, que les ay, qué ordinario es usted, de verdad. Vamos a, con lo bien vamos que a... quedaría con unas ay, tapitas, ay, ay, una pues cosa sí, pequeña. Pero bueno, te advierto que yo me comería el bocadillo, pero es verdad, sí, pero que no me cabe el vestido. No, hablábamos de la movida madrileña, ¿no? Esto que todo el mundo... Esto es tan difícil de explicar y tan relativo, porque para empezar... Al decirlo así, parece que fue una cosa como planeada sí, y que una serie de personas en conjunto se sentaron, escribieron, esto vamos a hacerlo, y no, Almodóvar, y no. Y además, ¿quiénes? Porque claro, esto es muy relativo. Yo ahora cuando veo las recopilaciones que empiezan a salir sí, de música de aquel momento, ¿no? La movida y tal, y yo veo, lógicamente, los grupos que existían en aquel momento, pero por existir en el mismo momento no quiere decir que tengas algo que ver con la gente. No, y que lo que quieras contar lo hagas de una forma parecida. Claro. Cada uno yo teníais... sí que creo que teníamos unos puntos de vista muy parecidos, Pedro, Fabio McNamara, yo, los primeros Radio Futura, los Zombies, en fin, una serie de personas, pero al mismo tiempo, lógico, había más gente, estaban Mamá, estaban Los Secretos, estaban Nacha Pop, y para nosotros eran como el día y la noche. O sea, nosotros sentíamos que teníamos mucho más que ver con Sara Montiel que con Nacha Pop, mil veces. Entonces, es como si dentro de 20 años hacen un recopilatorio y ponen pues a Bisbal, no se me ocurre a quién. ¿A ti? No, pues sí, a mí o a cualquier persona que este año haya grabado un disco. Pues no porque eso sea así, tienes algo que ver, ¿no? Es un problema. Yo no siento que tenga nada que ver con aquella gente. Sí con unos, pero no con otros. Sí, pero bueno, fue la partida para algo como ¿sabes muy lo que rompedor, fue? Yo creo que fue moderno, la primera vez muy, que se empezaba ¿no? a hablar de que la gente hacía grupos y hacía películas y hacía programas de televisión y hacía fanzines. Hoy se habla menos, no porque no haya gente haciendo cosas, sino que yo creo que porque por suerte es normal. Bueno, porque también ahí partíamos de una España muy pues complicada por eso, y de repente ahora ya no podías es noticia. Abrir esa puerta claro. y contar cosas diferentes, ¿no? Y ser diferente. Claro, ya no es noticia que haya alguien de 15 años que tiene un grupo y que lleva un piercing y que hace una película y hace un corto. Ocurre todos los bueno, días. Bueno, siempre es noticia cuando esa película o ese corto o esa música esté bien hecho. Porque de hecho... Bueno, eso es lo último que nos decían, ¿eh? En aquel momento, tanto a Pedro por sus películas, decían probablemente que eran de una factura impresentable. Lo mismo que nos decían de nuestras producciones, que aquello estaba mal tocado, mal cantado, mal grabado. Y sí, estaba mal tocado, mal grabado, mal cantado, pero lo que importaba era... Que queríamos contarlo. Decirlo y punto. Contarlo. Y no había que ser virtuoso de nada. Luego hemos aprendido todos, es una profesión y lo hemos aprendido, pero en ese momento algunos, no teníamos ni idea. Yo creo que tú ya estabas muy aprendida ahí, por suerte. No sé, por no, suerte. Yo. Y aquí espero estamos. Que no tengáis imágenes. No, bueno, no. Bueno. Vamos a seguir con la música, esta gaditana preciosa y maravillosa, que siempre es un lujo tenerla aquí. Y esta noche también estrena trabajo nuevo. ¡Merche! ¡Bravo! Hablar con alguien que me ayude y que me alivie este dolor.
bienvenida, Merche. Buenas noches y bienvenida, por suerte para todos nosotros, se va a quedar un ratito. Y ahora un guapísimo francés, Sacha Distel. La pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux. Pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Et je me dis, au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec un sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Sur moi de tous les toits, mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. Oh, je sais bien qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Et moi j'ai tout mon temps. Et moi j'ai tout mon temps. Bueno, no me digan que la puesta en escena de estas tres niñas, ¿cómo están, eh? Buenísima. ¿Cómo están? Qué muchas bailarinas, gracias. Qué fachón, qué pintazo, ay, qué todo. Cuéntanos, ¿estrenas disco? Sí, ya, bueno, ya el disco tiene unos 3 meses y pico y bueno, bueno ya es mayorcísimo, tiene 3 meses y pico. Es un disco ya muy mayor. No, acaba de salir, es muy nuevo, pero mira, ya hemos llegado al disco de oro, que a mí me hacía mucha ilusión, que no me lo esperaba. Y bueno, precisamente este lunes me lo entregan junto al de platino del primero y bueno, estoy feliz, estoy como en una nube, como en un sueño. Es decir, que al final a los cantantes es como lo de los artistas, que no importa lo de los premios, lo Goya, los Oscar, tal, pero que mola mucho cuando te los dan, ¿no? Claro. Y además vamos a, hay una realidad, tú tienes tu público, a ti te va todo muy bien, pero hay una especie de reconocimiento real, estamos en un mundo capitalista, y es que vendes X copias, entonces sí. Tú a partir de ahí existes no solo para tus fans y para la gente que valora tu trabajo, sino para los que a lo mejor no valoran tu trabajo, pero entonces tú ya has vendido un número de copias que a ellos les parece como que entonces te tienen que entrar en consideración. Es como el aprobado, ¿es así? ¿Verdad? Es una realidad. Es suficiente, llegas ahí... Pero claro. Este, por ejemplo, ahora estáis hablando de copias en un momento donde el top manta... claro, resta ahí una cantidad de copias, ¿no? Yo creo que también depende mucho del tipo de artista. Yo creo que a lo mejor hay canciones, por ejemplo, la típica canción de verano que sí. Nadie le acaba de poner cara al artista. Está muy perjudicada por el top manta, pero la gente va como que la canción esa que suena y tal. Cuando ya conocen al artista, yo creo que hay gente que tiene un poco más de intención, pero es verdad que se están vendiendo muy pocos discos. Ahora que ya se hacen públicas, uh-huh. las ventas reales de cada semana equivalen
El otro día lo hablaba yo con una persona que era mi manager en los 80. Lo que hoy aparece en la lista que vende, el que está en el número uno ahora mismo, ¿sí?, a la semana, era lo que entonces se vendía en un día. ¿Esa eso proporción? Es lo que, esa es la proporción que más o menos hay. Y los puestos, a veces te da mucha risa porque el número uno ha vendido esa semana 14.500 y el número 8, 14.322. O sea, que a veces entre el número 1 y el número 15 no hay diferencia, 20 discos de diferencia. Sí. Está la cosa muy reñida, pero a con nivel lo cual, de que 20 al final, discos cuando importan, te dan este tipo de reconocimiento, bueno, es que has vendido de verdad. Claro, bueno, un y montón. Sobre todo si acabas de empezar, y bueno, yo es mi segundo disco, pero llevo muy poquito, tengo mucho que aprender y muchas cosas que conseguir, y para mí eso sigue siendo. Por eso te quería sueño sentar a su lado. Claro, a ver si se pegaba algo. Claro. Yo quiero sentarme, no me extraña nada. Ella es ah, la pero caña. Yo estaba. Bueno, y yo le estaba contando que yo siempre recuerdo sus pelos, sus uñas, y decía, Dios mío, qué moderna, ¿no? La porque caña, claro, la caña. Estar al lado de ella ahora es como. Pero claro, esta mujer ha sido muy rompedora en un momento donde España era muy difícil. Pues era como un poco la no cara. Era vivir en Londres, me voy con no, el moño, no, no. No ir en Madrid. Si no lo es todavía. Claro, es que todavía no lo es. Ya, no. Pues es verdad, pero lo que pasa es que yo lo veo como mucha gente dice, ay, ya no tiene valor porque ya más o menos todo el mundo puede no, ir así. No, y yo no, al contrario, no. Creo que el valor es que cada vez más cada uno pueda ir como le dé como la le gana. Dé la gana. Si aquí no se trata de ser original ni ser distinto, se trata de ir como a ti te da de la ser gana. Uno mismo. Si hay 500 que van como tú, pues mira, más acompañada te sientes incluso. Que no hay nadie, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, perdonadme, chicas, nada. Vamos a pasar el humor de unos amigos. Miguel y Mariano, cómicos de guardia. Muy buenas noches. Vamos a ofrecerles un nuevo capítulo de Risas Rosas. Un estudio psicológico desvela que los concursos de televisión tipo Gran Hermano, Hotel Glam y La Casa de tu Vida dejan secuelas en los participantes. Ni Mónica la Virgen, ni Fresita la Tontita, ni Marlene la Ninfómana eran así antes de concursar. Pero la más perjudicada de todas ha sido la vaca Antonia, que sufre una profunda depresión y se ha dado a la fuga desde que no ve a la Fresita. Por la lejana montaña, vaca, valgando la Antonia, va buscando a la Fresita para hacer la Macedonia. Marlene Murró desató el escándalo cuando llevó una relación paralela con Carlos Orellana, con Fabio Testi, con un técnico, con la señora de la limpieza, con el repartidor de pizzas. Y dos cámaras. Dos cámaras y un técnico de luces. Almudena, la ex de Fabio Testi, ha lanzado un nuevo disco al mercado que se titula Me has quitado un italiano a la francesa haciéndote la sueca y yo te voy a quitar los dientes a la española en la calle. Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Cuando te coja en la calle, te vas a acordar de mí. En la casa de tu vida, Mónica, la que dijo que era virgen, la que dijo que era buena persona, la que dijo que era muy trabajadora, no dijo que lo que más le gusta es tocar el piano a cuatro manos con un camarero de Reus. Y que cuando escucha el órgano, se le pone un cuerpo de jota. Piscis ni Sagitario, ni sabemos de qué signo, pero lo que sí sabemos es que esta moza no es Virgo. ¿Qué me metes ahí? ¿Qué me metes ahí? ¿Qué tanto me agrada? ¿Qué coño va a ser? ¿Qué coño va a ser? La puntica lava. Sácala un poquito, sácala un poquito, que la quiero ver. ¡Ay, qué rebonica! ¡Ay, qué rebonica! ¡Vuelve a meter! Ernesto Neira, una empresaria de Sevilla, dice que le gusta alternar con las brasileñas, a poder ser de río, como los cangrejos. ¿Sí? ¿Al Neira? Al Neira, al Neira. ¿Al Neira? Al Neira. Al Neira, al Neira, le gusta alternar con las brasileiras de río y de mar, de río y de mar, de río y de mar. Al Neira, le gusta alternar. Tamara, la del no cambié, no cambié, antes María del Mar,
ahora Ámbar quiere cambiar de nuevo. Pero si esta chica dijo que no iba a cambiar nunca. Pues ahora se va a hacer una operación estética en la cara, porque dice que tiene mucha y muy dura. Sus fans están divididos. Unos dicen que si la Tamara sí y otros que si la Tamara no. La Tamara sí, la Tamara no. La Tamara madre que conozco yo. Tiene la Tamara unas pantorrillas que parecen cuerdas de colgar morcillas. La Tamara sí, la Tamara no, la Tamara madre que conozco yo. ¿Será Margarita Seis Dedos la culpable de tanta indefinición? ¿Eh? ¿Dónde tiene el sexto dedo Margarita Seis Dedos? ¿Eh? ¿Será el ladrillo de Margarita Seis Dedos una inversión de dinero negro en bienes inmobiliarios? ¿Eh? ¿Y si es así, dónde se está haciendo el chale adosado? Ay. Maite Zaldívar, la ex de Julián Muñoz, ha rehecho su vida. Se ha hecho la cirugía estética, se ha echado un novio y ha montado una tienda de ropa en Marbella, en la calle Desengaño número 17. Tiene un noviete, la chica del 17, ¿de dónde saca? Pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verlos en este plan, la que quiera coger peces que se case con Julián, la que quiera coger peces que se case con Julián, sin plan. ¡Janet Jackson! Janet Jackson visita España y dice que no piensa enseñar ningún pecho, que aquello no lo hizo por despecho. Y además, aunque es un poquito estrecho, a lo hecho, pecho. Janet Jackson del alma querida, la del pecho en la televisión. No me importa el color de tu pecho, porque al fin tú eres Janet Jackson. El que fue secretario de don Camilo José Cela ha publicado un libro y dice que Marina Castaño está obcecada por el dinero. Toma castaña. Tres cosas hay en la vida: la pasta, el dinero y las pelas. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Cela. Andrés Pajares. A Andrés Pajares le conceden el carné de familia numerosa. Pero eso, ¿sabes por qué? Por los números que monta su familia, ¿no? Bueno, también, sí, pero no solo por eso, sino porque le salen hijos como hongos. De tal manera que María Jesús y su acordeón ha dicho, el hijo que tengo no es de Pajares, es del acordeón. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá, la colita remover, ja, 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 ja. Mar Flores. Desde que Mar Flores se casó con Javier Merino no se sabe nada de ella. Nada. Se ha apartado del mundanal ruido. ¿Será que está embarazada de nuevo? Háblame de mar, marinero. Háblame de mar, marinero. Dime alguna cosa que quiero saber de mar. Dime si es verdad lo que dicen de mar. Desde mi ventana no puedo lloverla. Desde mi ventana no puedo lloverla. Desde mi ventana me cago en la mar. Desde mi ventana me cago en la mar. ¡Ambiciones! El rancho del Papa me mate los payos. María José Campanario mantiene un duelo a muerte con Belén Esteban. ¡Tú! La Campanario se ha operado de las cartucheras. Aprovechando la misma operación, se ha intervenido el intestino grueso y se lo ha puesto delgado. Y también se ha afilado los dedos gordos de los pies. Porque a Jesulín no le gustan gordas. Él no las prefiere gordas, gordas las prefiere menos gordas, flacas, flacas y operar. Él no las prefiere gordas, gordas las prefiere menos gordas, flacas, flacas y operar. Y mientras tanto, Humberto de Janeiro levanta pasiones. ¿Cómo es que antes las mujeres iban en avión a Río de Janeiro y ahora van en autocar a Humberto de Janeiro? ¿Pero qué hace tanta mujer mayor para uno solo? Porque es solo Humberto. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. La una es el amor prohibido, la otra es el amor prohibido, la otra es el amor prohibido. Esto está prohibido.
la otra es el amor prohibido, pero la Carmen Bazán fue esposa y madre a la vez. Y tú estás loco. El Real Madrid. Tras el desastroso final de liga, los jugadores piden a David Beckham que no se separe de su mujer, porque es la única victoria que les queda. Pero las mujeres, aunque David se haya cortado el pelo, siguen locas por su cola de caballo. Caballo de las sábanas. ¡Hey! Dicen que tú estás cansado. ¡Hey! Dice la Nuria Bermúdez que no eres superdotado. Que como mejor la metes, siempre es a balón parado. ¡Hey! María Jiménez lanza al mercado un nuevo disco. Es un recopilatorio de los grandes momentos de su vida. Una primera canción se la dedica a su exmarido, Pepe Sancho. Pepe, no me des tormento, ¡ay! Pepe. ¡Vea! No sufrir, Pepe. ¡Way! Este mal momento, Pepe, ¡ay! No lo voy a vivir. En otra explica cuando le pusieron un ojo morado y fue por toda la prensa rosa intentando vender la exclusiva. Yo vendo unos ojos negros. ¡Ay! ¿Quién me los quiere comprar? ¡Ay! Los vendo por pocos euros. ¡Ay! ¿Por qué no me pagan más? ¡Ay! Pero la canción que va a ser un boom, la que va a ser la canción del verano, es la que María ha dedicado a su hermano. Porque fue el que la acusó de estar enganchada a los anabolizantes y todo ese tipo de cosas. Y ella ha dicho... El cateto de mi hermano, ¡ay! Que no me venga con leche, que le he puesto coche y piso, y no hay gitano que lo eche. Que no diga que estoy loca, que no le pego a la coca, que no le pego al porrón. Porrón, 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 porrón. Me falta el bocadillo para Merche. Ah, pero ¿qué se creía? Que no se me había... ¡Ay! Aquí lo tengo. ¡Al amigo Cata! ¡Ole! ¡Ahí está! ¡De chorizo! ¡Bocadillo de chorizo, chorizo con salchichón! ¡Para que te lo lleve! ¡Para que te lo lleve! ¡Que no es para una niña del montón! ¡Uy, esto huele! ¡Esto huele! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oiga, Ramiro, de verdad, no usted está usted con una confianza. Con el cariño que los he envuelto en el papel de aluminio. ¿Por qué no unos aperitivos de la tierra o algo? ¿El qué? Unos aperitivos de la tierra. Claro, que le parece ya de la tierra. Fíjese que salchichón, qué jamón, qué chorizo. Con los demás, con el cariño que los he hecho. Bueno, nos estaban... Venga, siéntese, siéntese para celebrar con nosotros. Siéntate, chiquillo. Que tanto Merche como Alaska, ahí le van a hacer la entrega del disco. Sí, en breve, estamos las dos a la par. Estamos a la par. Oye, una cosa. Es verdad que tanto Internet como el Top Manta os está restando de vender CDs, pero ¿y en los conciertos? Yo creo que los conciertos, ¿no? Eso no, eso gracias a Dios, yo creo que a ella le pasa lo mismo. Yo soy rica en conciertos, soy muy afortunada. El año pasado hice más de 100 galas y este año vamos por el mismo camino. Y ahí sí notas el cariño de la gente, porque consigan... De donde consigan el CD da igual, el caso es que les gusta tu música. Es más, luego van mucho más y se lo saben todos. Claro, eso ¿no? es lo que digo, yo digo, ¿cómo se lo sabe tanta gente? A mí se me ha olvidado la letra, se lo saben todos, ¿no? Hay grupos como nosotros que a lo mejor tenemos un tipo de seguidores como muy concreto y que a veces el público mayoritario está como por otro lado. Yo creo que a veces hay gente que jamás se compraría un disco nuestro, pero que como se lo está comprando a lo mejor por eso, por los 2 euros, pues es como un público que si no nunca tendrías y que luego en el concierto, que luego va al concierto porque ya en la música le y gusta. Y al fin y al cabo también seamos realistas. ¿Cuánto gana un artista de un CD? ¿Podemos vivir de CDs? Aunque vendiéramos si vendiéramos 1 millón de CDs, no nos iría mal. Es que no ganamos ni 1 euro por disco. Y como encima, el grupo tenga 5, como yo a veces digo esos grupos que son 5, 6 y 7 y digo, qué ruina. Nosotros vivimos de los conciertos, los discos son una manera de hacer las canciones. ¿Realmente vivís de los conciertos? Pues sí, del directo. Si fuéramos a vivir de los porcentajes de los discos... De los derechos de autor sería también. Exactamente, porque esta niña es autora. A ver, ese himno que se abre tu mente, esta niña es autora de la canción. Quiero decir que hay muchas cosas que yo creo que es lo que la gente valora también.
pues de repente, ah, pues igual merch tú luego es una compras canción, derechos luego saben de, que lo estás de autor, haciendo. ¿No? Claro, aparte de las ventas de los discos, claro, al ser las canciones compuestas por es mí, pues también todo, te lleva un dinerito. Sumas una cosa con otra, sí, y sale todo. Bueno, pero perdona, pero son los mismos números que hacen ustedes en casa, ¿o no? Es decir, que al final la economía es así, es decir, claro, un poco de aquí, un poco de allá, y hacer lo que nos gusta. Es hombre, decir, eso no tiene precio. Es hacer lo que os gusta eso y... no tiene precio. No, pero olvido. Hacer lo que os gusta y que a su vez le guste a la gente. Eso porque claro, tú podrías hacer la música que a ti te gusta o las películas que a ti te gustan y como estar director al margen y luego todo, llevarte sí, tu CD a casa y meterlo en un cajón. Pero y hacer sí, esto que te gusta y que le guste al resto. Sí. ¿No? Es que hay que estar dispuesto a eso. Hay que estar dispuesto a que eso te puede pasar en cualquier momento, que a lo mejor una temporada corta, larga o nunca, si tienes suerte, puede llegar a pasarte eso, que haya un trabajo. Que eso no lo conecte, te gusta a ti y al sector pues más nada, cercano. Pues tuyo, a seguir adelante, que no pasa absolutamente nada. Pero es muy nada, bonito, ¿eh? A mí me pasa mucho en los conciertos y yo me emociono, me pongo a llorar porque... ¿En los conciertos? ¿En directo sí, te pones a llorar? Sí, porque muchas veces me... Como yo he ido muy despacito y voy consiguiendo las cosas muy... muy, eso, muy con paso firme, pero despacito. Entonces soy como más consciente de todo lo que me está pasando, ¿no? Y me acuerdo mucho de cuando cantaba en la orquesta, que me lleva muchos años. Y muchas veces estoy cantando a lo mejor... una balada que el año pasado conocí a mucha gente que se llamaba Le Deseo y estoy cantando. ¿Cómo es Le Deseo? Esa pero decía, bueno, no. Le deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor. Madre mía, bueno, bueno, bueno. Qué bonito. Qué bonito. Pelos de punta, por favor. Pelos de punta. Claro, exacto. Entonces, cuando tú ves que la gente se emociona y que le transmite sentimiento. Todos emocionados aquí. Bueno, vamos a seguir con la música. Con música. Un momentito, con música pop en homenaje de esta noche a Alaska. Tam Tango. Ole. Sin embargo, es como un fardo bajo la Gran Vía, acurrucada sobre un lecho sin un techo, hecho de cartón. Lucía sabía que esa noche no resistiría. No siempre tras la noche resucita el día. Hay días en los que no está de Dios volver a ver el sol. Volver a ver el sol. Ella entonces recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació. Creía que el cartón que cada día recogía la ocultaría de los yonkis y la policía, empeñados en buscarle otro lugar donde dormir mejor, donde dormir mejor. Ella entonces recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació, por aquellos que pasaron junto a ella no comprendieron que su mala estrella era tan estrepitosa como un corazón. Lucía, había sido abandonada por el guapo de cara que fue el primero que le prometió un amor dulce y sincero y que solo le dejó una foto y un dolor. Sentía un calor que no reconocía, hacía tanto que ignoraba que era la alegría.
caía desde dentro de su cuerpo, la empapó. Lucía sonreía cuando al alba del siguiente día la encontraron sin color y totalmente fría, y ya nadie pudo tan siquiera dar un nombre, una razón. Un nombre, una razón. Ahora ya no recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació, por aquellos que pasaron junto a ella, no comprendieron que su mala estrella era tan estrepitosa como un corazón. ¡Lucía! Su niño que tenía la sonrisa de guapo, de cara que se fue tan deprisa y que no tuvo ni tiempo de dejar ni su nueva dirección.